Esa noche salí como todas las noches de aquel invierno a dar mi vuelta por el pueblo. Estaba estrenando unos zapatos de Nobuk que eran como unos mocasines con taco alto, muy de moda en esos años. Había sacrificado mis meriendas de un año para poder comprármelos. Pero en el camino se me rompió el taco del zapato izquierdo y tuve que emprender la retirada con los zapatos en la mano, pisando tan solo con las medias aquellas veredas heladas. No me había dado cuenta de que me seguía una camioneta de la policía. Cuando me salí de la avenida por una de las calles laterales que llegaba hasta mi casa, el patrullero se detuvo a mi lado. Me preguntaron a dónde iba y si tenía documentos. Yo respondí que a mi casa, que no tenía el documento y que se me había roto el zapato. Nosotros no podemos dejar que un menor ande estas horas suelto en la calle. Te vamos a tener que llevar hasta tu casa. El terror de imaginarme a mi papá en la puerta de calle mientras yo descendía del patrullero en un vestido hecho a mano con las cortinas que misteriosamente habían desaparecido de casa. Les contesté que no había problemas, que ya llegaba, que mi casa quedaba a una cuadra, que muchas gracias, y abrí el portón de una casa al azar y me metí como si fuera la mía, hasta que oí desaparecer al patrullero. Cuando se fueron seguí camino a casa, pero al doblar en una esquina, el patrullero aceleró desde la nada y volvió a arrimar su potencia a mi cuerpo travesti. Dentro iban dos policías y un civil. Vos sos el hijo de Sosa. Subí, te vamos a llevar a la comisaría. ¿Tu papá no sabe que andás así vestido? Respondí que no. Bueno, le vamos a tener que decir, no podés andar así, es una contravención. Yo comencé a llorar. No llores y subí. No llores que no pasa nada, dijo el que manejaba. Y en vez de enfilar para la comisaría, enfiló directamente al río. No dije una palabra hasta que detuvieron la camioneta. Ellos dijeron que me podían dejar en casa sin que mi papá se enterara de una sola palabra de lo que había pasado esa noche, si yo era amable con ellos. Yo pensé en todas mis compañeras de secundaria, locas de curiosidad por la primera vez. Las muchachas que iban con sus secretos por los patios del colegio, secreteándose lo maravilloso que era hacer el amor por primera vez con alguien que te ama. Incluso mis compañeros hablaban de un dolor mágico que tenían las chicas, un dolor sagrado que era el dolor de la primera vez. Y ahí estaba yo, en medio de la noche, adentro de un patrullero, a punto de saber qué clase de dolor sagrado significaba perder la virginidad. Esa noche debuté con dos policías y un civil que sospecho también era policía. Tuve sexo con ellos por terror al castigo de mi papá. Preferí perder la virginidad, si es que se supone una pérdida, a enfrentar la rabia paterna al enterarse de que su hijo salía a mariconear vestida de mujer, a la vista de sus amigos, de sus clientes, de los hijos de sus amigos y clientes, de los vecinos, de los hijos de sus vecinos, sin importarle una mierda la reputación de su padre. Fue sencillo, rápido, económico y sin daños a terceros. Se turnaban. Fue en el asiento de atrás para que hubiera espacio, y mientras uno lo hacía, los otros se fumaban un cigarro esperando su turno. Cuando terminaron, me llevaron tal como habían prometido hasta la esquina de casa y me bajaron con la orden escueta y sencilla de que nunca jamás hablara sobre esa noche. Esa semana en el colegio me moví como un ánima que ha perdido su lazo con el más acá. Casi no podía caminar, en parte por el dolor, los músculos desgarrados, y en parte por el peso del secreto y de la culpa. La sensación de traición irreversible a mí misma. Pensaba que si realmente hubiera tenido coraje, tendría que haber ido a la comisaría con los zapatos en la mano y esperar a mi papá sentada en un banco hasta que me fuese a buscar. Dar la cara por todo lo que me pasaba por dentro. Sin embargo, cedí a la manipulación. Estuve ahí, participé de eso. Era mi decisión y tenía derecho a tomarla. No podía culparme por eso, pero lo hacía. Elegí ser la culpable de mi propio dolor, de esa sangre que me salía del culo cada vez que iba al baño, por haber sido penetrada por primera vez por tres hombres consecutivos. Desde ese día mi cuerpo cobró un valor distinto. Dejó de ser importante el cuerpo. Una catedral de nada.